transita en tu vida como escritor y como psicólogo anteriormente? ¿Cuál es el espacio que has ido creando a lo largo de toda tu trayectoria vital, las diferencias que puedan haber existido? La psicología como escritor. Y entonces yo, a lo mejor un poco por provocar, decía que era más bien al revés. Es decir, a mí lo que me había influido cuando yo era psicólogo era haber sido un lector. Es más, incluso me atreví a decir algo que bueno, no sé si es muy correcto, pero en lo que creo. Es decir, no es posible ser un buen psicólogo sin no ser un lector de literatura.